Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWW en el podcast. En esta nueva emisión, en esta ocasión me encuentro en solitario debido a que por cuestiones laborales, de los compañeros tienen que están haciendo sus actividades personales, pero comencemos rápidamente con este con este podcast, en esta emisión, el cual será un poco más breve de lo normal. Y comencemos de una vez Y comenzamos con información de WWE Donde esta semana Anunció WWE dos firmas La ex peleadora de Bellator eh, Valerie Loureda, se Estará yendo el próximo mes Rumbo al Performance Center Para empezar sus entrenamientos Y también eh, Firmó esta semana a, a el famoso YouTuber Logan Paul El cual estará Estará debutando, se espera que esté debutando en, en SummerSlam el próximo fin de mes, el 30, el sábado 30 de julio. Y se espera que su oponente sea The Miss. Esta firma se hizo oficial a través de las cuentas de WWE. Donde Stephanie y Triple H se unieron en la foto para firmar con, con Logan Paul. Ahora pasemos a los que se podrían ir de WWE. Y una de las que se podrían ir a fin de mes es la genia del, del cielo, la, la Shirai quien está próximo a terminar su contrato. El próximo fin A fin de mes se eh, termina su contrato. WWE ha ofrecido otros contratos. Pero según informa Wrestling Observer. Eh, IO no quiere firmar porque extraña mucho a su familia y espera que este sea su último contrato con WWE y poder regresar a Japón para estar con su familia. Y, y nada, esperemos que... Yo, yo esté en, en, personalmente espero que yo siga en WWE porque es un gran talento. Pero si no, estará en Japón y esperemos que sea todo lo mejor para ella y para que su, esté mejor y más cómoda con su familia. Y ahora pasemos al otro lado, a AIW. Como sabrán muchos, el pasado domingo en Forbidden Door, el evento que hizo con New Japan, hizo el evento y el, y el debut más esperado de fue el de... Claudio Castiglioni, mejor conocido en WWE como Césaro. Este este debut que hizo en AEW para muchos talentos de WWE fue una gran sorpresa, sobre todo por el costo que el precio que le estaba poniendo WWE a su contrato era un contrato muy bueno, muy jugoso. César se decidió ir para la empresa de Tony Khan Y finalmente ahí lo estaremos viendo De hecho lo vimos el miércoles pasado En Blood and Guts también Donde se llevó la victoria en, en esa lucha Mucho talento quedó Sorprendido por esto Y esperemos que esto no haga que Mucho talento de WWE ahora también quiera ir Al otro lado por, por ver que Se puede pagar más Aunque tengan una pésima calidad No digo de lucha sino de Digamos de, de creatividad muy mala Luchas que siempre son con sangre. Bueno, eh, um, los que conocen y me conocen a mí saben que yo con la sangre no tengo problema, pero si fuera una, una empresa extrema como como las que hay, no tengo problema. Pero en esta que se supone que quiere ser profesional wrestling, lucha profesional, no puedes meter todas las semanas. Una lucha con baño de sangre y malas ejecuciones internas que tiene la empresa. Pero esperemos que Cesaro con esto pueda revivir su carrera y y que le vaya bien ahí ahora pasemos a otro también que pertenece a AEW y es a Jeff Hardy quien recientemente anunció se anunció como se declaró como inocente en su del arresto del pasado 13 de junio eh, la corte dice que indicó a la corte que el mismo Jeff se escribió una carta diciendo que se que no era culpable era inocente y ahora falta que la semana que viene se diga cuál es el, el dictamen sobre Chef y para el bien de Chef ojalá todo salga bien sabemos que se está por meter en rehabilitación si no es que ya lo hizo y ojalá su carrera tome un nuevo giro y sea para bien esta vez porque siempre Chef ha hecho muchas cosas por por la gente y que por sus fans que los tanto lo quieren pero es una decisión tras otra y por eso tal vez no lo quiera ver con esos ojos, pero WWE hizo bien en despedirlo sabiendo lo que hizo anteriormente cuando se fue a mitad de lucha y después vino esto y se fue y, y recientemente pasó esto y es como que WWE sí tenía razón en todo lo que lo que había hecho. Pero bueno, ojalá todo esto sea bueno y para el bien de chef y ojalá todo salga bien. Bien, ahora pasemos a los carteras de este semana. donde por ejemplo el sábado tenemos un evento gratuito en la unidad deportiva Acapulco es el primer maratón mixto de box y lucha de box amateur y lucha en donde la administración del gobierno y la UDA hacen un homenaje a la trayectoria del profesor Héctor Salinas Valdés por su trayectoria como presidente de la, comi de la honorable comisión de, de box y lucha y su distinguida labor en el box amateur entre los clubes invitados al box hay muchos, pero lo que nos interesa a nosotros es que la lucha eh, la presentas habrá una función de lucha, todo esto es gratuito en, en la unidad deportiva Acapulco, en el salón de Usos múltiples si no me equivoco y en donde habrá una lucha entre Lobo Marchand y Russell Killer versus Pez Diablo y Black hit además de lucha de relevos sencillos a una caída sin límite de tiempo y la lucha estelar será Aristóteles, Araña Negra y luchador sorpresa versus Fantasma de la Quebrada, Shinichan y, y luchador sorpresa también. Claro está que desde nuestra parte, desde IWN, están todos cordialmente invitados y que mejor que apoyar en un evento que es totalmente gratuito, lo vuelvo a repetir, es gratis y es de a partir de desde la 1 de la tarde, el próximo sábado 2 de julio. En el gimnasio de la Uda. Ahora bien, pasemos al domingo en Acapulco, porque en Acapulco también tenemos lucha los domingos. Y vamos con nuestros amigos de Promociones Nova, el cual presenta una gran función este próximo domingo, en donde regresa su consentido, el, el demonio chino Jr. Este domingo a las seis y media, en el car de Nova, regresa el demonio chino con un, un, un gran cartel. En donde la primera función, la primera lucha será Marvel y Kimura Dragón versus Optimus y Bellatrix En un match, match relámpago, eh, Reto y Tormento Solar se enfrentan mano a mano. Astreda y Príncipe Daiki se unen a Master para enfrentarse a Phoenix, Crazy Tango y Rey Muerte. Y en la lucha final, en Lumberjack Match, Electro rey anfibio y Demonio Chino en su regreso se enfrentan a Pestiburón, Agorafobia Primero y Enigma. En un gran cartel, obviamente están todos invitados a eh, de Nova, ahí a un costado del 7 esquinas del Oxo del 7 esquinas en el centro de Acapulco. Disfruten de la lucha libre, aunque tenemos otra más si no le, si quisieran ir si quieren ir a otra función, tenemos en la unidad Vicente Suárez, en punta de las 7.15 de la tarde, una gran función de nuestros amigos de la Wrestling Azul and Plata, WAP, en donde la primera lucha es un triangular de amazonas entre Ximena Price, Candy Pop and Sexy Dream. En la segunda lucha, lucha especial, Ángel eh, del Silencio, The Star and The Biker, se enfrentan a Shaman, Mid, Mr. Ursus... Y Sangre Guerrera. En la estelar Lobo Plateado y Lobo Plateado Junior se unen a Ninfa para enfrentarse a Munra Junior, Pez Diablo y Black Heat. Y en la lucha estelar Rocco, Limber y Aspirantito se enfrentan a Pez Tigre, Agorafobia III y Centauro Junior. Este es el cartel para este domingo en la unidad deportiva. Vicente Suárez Están también todos invitados para poder Disfrutar de esta función que Este sábado también para los que Tengan Fox Premium Tenemos Money in the Bank En The WWE El cual tendremos cobertura obviamente aquí En IWN Y no olviden de seguirnos nuestros, Nuestras redes sociales Que las dejaré en la descripción de Youtube Ya saben en Youtube si están en, Escuchando esto en Youtube no olviden Darle like, compartir y... Seguirnos en suscribirse, como todo lo que dicen los youtubers últimamente. Y si están en el Spotify, compartan y, y nada más. Y dejen sus comentarios en, en las descripciones, que con gusto próximamente los estaremos respondiendo. Y esperemos que la próxima semana estemos, aunque sea dos, compartiendo con ustedes este, este podcast. Y es todo por esta semana. Muchas gracias y nos vemos la próxima.